Disculpe, ¿me podría decir qué hora es? Son las 9:44, señora. Todavía faltan 3 minutos. Buenas noches, señora. Bienvenida. Buenas noches. Soy la señora Lucía Mitre. Tengo una reservación a mi nombre. Efectivamente, aquí está la reservación. Su llave, señora, es el cuarto 412. Si es tan amable, quisiera que reservara otra habitación a nombre del señor Gabriel Cortina. Él llegará en el avión de Londres a las 9:47. Muy bien, señora. Adelante. Con permiso, señora. ¿Sabe usted si el cuarto 410 ya se ocupó? No, señora. El cuarto 410 todavía está libre. Debe haber habido algún retraso en el vuelo. Temor de abrir los ojos y no verte. Y es que a bordo de ti fui silencioso, de un maduro silencio de canciones. Labio de vino en viñedo celoso. Pasó más de un mes que la señora Lucía no sale de su cuarto. Vete a saber qué sea lo que le pasa. Me tiene preocupado. Para mí que está loca. No digas eso, Irene. Una señora tan elegante, tan educada. A primera vista se le nota que es de buena cuna. Pues será lo que quieras, pero eso de querer saber a cada rato. ¿Qué hora es? No me parece muy normal. Buenas tardes, señora Mitre. ¿Me permite robarle unos minutos de su tiempo? Pase, por favor. Gracias, señora. ¿El señor Cortina ya llegó? No. El señor Cortina no ha llegado aún. Y me da mucha pena, señora,
Pero la razón por la cual he venido a hablarle es otra. Hace ya 2 meses que usted ha dejado de pagar su estancia en nuestro hotel. Y eso, por desgracia, me obliga a decirle que... Sí. Entiendo sus razones. Y créame que por el momento no puedo pagarle. No tengo dinero. Bueno, se me ocurre que una solución sería cubrir el monto de la deuda con algo. Bueno, me refiero a algo de valor, no sé, tal vez... Señora. Señor Gilbert. ¿Qué hora es? Ya se dio cuenta de lo que está haciendo el señor Gilbert. Está extorsionando a la señora Mitre. ¿Cómo que extorsionando? ¿El señor Gilbert? ¿De qué me estás hablando? Le está pidiendo sus joyas a cambio de la cuenta del hotel. Esto es un escándalo. ¿Estás segura, Irene? Esa es una acusación muy delicada. ¿Cuánto falta para las 9:47? Lo mismo de siempre. Señora Lucía. Tranquilícese. Todavía falta un buen rato para que den las 9:47. Venga. Le voy a enseñar unas fotos. Venga. Este es Ignacio, mi marido. Y aquí estoy yo. Aquí está el señor Cortina. Muy jóvenes.
Señora, en el primer piso tenemos precios más económicos. ¿Por qué no se cambia al cuarto 101? Está disponible. Por eso se siente mal, señora. Ya son muchos días que no prueba bocado. Aunque sea, cómase la fruta. Si no, se va a poner peor. ¿Qué hora es? Ahorita se la caliento y se la vuelvo a traer. La comida es lo que menos me interesa. Te estoy preguntando que qué hora es. Perdón, ¿usted qué hora quiere que sea? ¿Qué días tan largos? La verdad, quisiera que fueran las 9:47. Hoy tiene que llegar de Londres el señor Cortina. Lo siento. Me voy a Londres. Disculpe, hace 11 meses una amiga me reservó una habitación. ¿Podría usted verificar, por favor? Puede que esté a su nombre, la señora Lucía Mitre. O al mío, Gabriel Cortina, para servirle. Tiene usted razón. Muchas gracias. Señora Mitre, son las 9:47. Señor Gilbert, la señora Mitre acaba de morir. Eran exactamente las 9:47. No puede ser. El señor Cortina acaba de llegar. Yo mismo le he dado la llave del cuarto 410. Creo que debemos decirle lo que sucedió. Eso es lo de menos. Llegó tarde. La señora Lucía lo esperó durante meses. Perdón que me meta en lo que no me corresponde. Pero yo no vi entrar a nadie. Y la llave del 410 está colgada en su lugar.